Buenos días. La relación es la siguiente. Iker Casillas, David De Gea, Sergio Rico, Juanfran, Carvajal, Piqué, Ramos, Bartra, Azpilicueta, Jordi Alba, Bernat, Coque, Busquet, Mata, Juan Mata, Silva, Fábregas, Cazorla, Iniesta, Isco, Vitolo, Pedro, Alcácer y Diego Costa. Son 23 jugadores los que vamos a tener para estos dos próximos partidos de Eslovaquia y de Macedonia. Dos partidos, como sabéis, muy importantes para la clasificación, porque no sabemos exactamente los puntos que vamos a necesitar de cara al final de esta fase de clasificación. Son cuatro partidos que nos quedan y sería importantísimo, pues claro, sumar los seis puntos de estos dos compromisos.